Quiero que abra su Biblia en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1, por favor. En el capítulo 1, versículo 1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló allí una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ello a Tarsis, lejos. Diga conmigo: lejos de la presencia de Dios. Mira al que te queda cerca y dile: la presencia de Dios está en todo lugar. Dile: la presencia de Dios está en todo lugar. ¿Se ha preguntado usted o ha leído usted en la Biblia cuántas personas han huido de la presencia de Dios? ¿Alguna vez ha pensado que este es uno de los únicos profetas o una de las únicas personas que se montó en una nave, en un barco, para huir de la presencia de Dios? Normalmente la gente quiere acercarse a la presencia de Dios. Jonás quería huir de la presencia de Dios. La mayoría de los seres humanos que me escuchan, cristianos, quieren acercarse a la presencia de Dios. Quieren sentirla, quieren estar cerca de ella. Quieren experimentar el toque fresco del Espíritu Santo. Pero aquí encontramos un ser humano que no deseaba el toque, que no deseaba ese toque fresco, que al contrario quería estar lejos de la presencia de Dios. Jonás huye de la presencia de Dios de una forma extraña. Una de las explicaciones que muchos teólogos dicen era que Jonás conocía la misericordia de Dios y no quería que Dios perdonara a Nínive, y por eso huye de la presencia de Dios, tratando de huir del llamado, de la responsabilidad, de lo que Dios había trazado para la vida de Jonás. Y es impresionante leer esto. Vino palabra de Dios. Muchos de nosotros pasó la semana deseando escuchar la palabra de Dios para obedecerla. A este hombre lo alcanza la palabra de Dios y dice: no la voy a obedecer. Le digo que Jonás era extraño. La gente anhela escuchar la voz de Dios audible o en su corazón. Jonás la escucha y sale huyendo. No quería volver a escuchar. Y dice que se montó, se subió en esa nave y se fue para Tarsis, huyendo del propósito, del plan de Dios y de su presencia. Pero dice la palabra de Dios que Dios levantó una tormenta terrible contra Jonás y contra los que llevaban a Jonás en ese barco. Y dice que era tan tremenda la tormenta que el capitán y los integrantes pensaban que la nave se iba a partir en dos. Y no solo levantó Dios una tormenta, sino que preparó Dios un pez gigante para cuando Jonás fuera tirado de la nave, el pez se lo pudiera tragar. Es maravilloso ver que a pesar de la mala decisión que toma Jonás de hacer lo que se le plazca, de caminar en sus deseos, Dios milagrosamente, bondadosamente levanta una tormenta para poder enderezar el camino de Jonás. A su nombre. Cuando somos llamados por Dios, cuando tenemos un propósito de Dios en esta tierra, hay cosas que a otros le funcionan que a ti no te van a funcionar. Hay negocios que le funcionan a Petronila y a todo el mundo, pero a ti no te van a funcionar. Sigo paro. Hay gente que cuando tienen el llamado de Dios pueden vender helado en el desierto y la gente no le va a comprar helado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es el llamado, no es el propósito. Por eso es que el éxito de nosotros es caminar de acuerdo al llamado y al propósito que hemos recibido de parte de Dios. A pesar de huir de la presencia de Dios, la presencia de Dios le cayó atrás
Es como Dios le dijo a Jacob: no te dejaré ni te abandonaré hasta que no haga en ti lo que dije que voy a hacer. No importa a dónde nos remontemos, de allá nos va a derribar Dios. No importa a dónde nos escondamos, Dios va a estar allí para observarnos, para persuadirnos, para hablarnos de lo que Él tiene con nosotros. ¿Cuánto bendicen a Dios? A su nombre. En toda mi vida yo nunca había escuchado que alguien huya de la presencia de Dios hasta ahora. Me di cuenta que cuando leo la historia de Jonás, lo juzgué y le dije: Jonás, tú eres un tipo terrible, tú estás atado, Jonás. ¿Cómo tú te atreves a huir de la presencia de Dios? Y analizaba y decía: Jonás, ¿cuántas veces ayuno yo? ¿Cuántas veces vigilo yo? ¿Cuántas veces me levanto de madrugada tratando de acercarme a su presencia? Y a ti se te acerca la presencia y tú huyes de ella. Tú sí eres malo, Jonás. Pero cuando venía en el avión, meditaba en Jonás lo malo que era, que huía de la presencia de Dios. Y de pronto el Espíritu me dijo: ¿y tú crees que tú estás lejos de lo que eres, de lo que era Jonás? Y dije: ¿qué me estás hablando? Y me dijo: ¿cuántas veces te digo haz esto y no lo ha hecho? ¿Cuántas veces, aleluya, quiere huir del llamado que yo te he dado? Ustedes no saben algo que yo nunca le he dicho. Dios me habló de una dimensión tan poderosa que yo le dije a Dios: no la quiero. Me dio miedo. Yo estoy hablando de dimensiones muy sobrenaturales. Y le dije a Dios: yo no estoy listo para manejar tantas cosas. Yo no quiero esa dimensión. Y Él me dijo: yo te llamé a ella. Le dije: no, yo tengo casi 2 a 3 años luchando con Dios por una dimensión que Él quiere que yo entre. Yo no quiero. Es demasiado. Voy a ser muy perseguido. Pero ya Dios me convenció. Y al diablo se lo va a llevar el diablo. Pero el propósito de Dios se va a establecer en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántas veces estás huyendo de su presencia? Y como le dije a un amigo mío que está aquí, le dije: ¿te has fijado que para la carne es más fácil trabajar? Es más fácil explotarte, trabajar. Pero cuán difícil es orar. Tú, para la carne no le importa que tú trabajes 12 horas matándote. Pero la carne tiembla cuando tú quieres dedicarle media hora a la presencia de Dios. ¿Hay alguien que alaba la gloria de Dios? Y escuche, y a veces literalmente nos involucramos en negocios y nos involucramos en proyectos que ni siquiera necesitamos el dinero. Hermano, pagan y tiramos el dinero por ahí, ni lo miramos más. Y decimos: pero ¿por qué hago esto? La carne le huye a la presencia de Dios, porque la carne le teme a la presencia de Dios, porque ella sabe, aleluya, que para ella no habrá vida cuando entra la presencia de Dios. La carne y sus pasiones se mueren en la presencia de Dios. Y tú vas a entretenerte trapeando, fregando, hablando, testeando, pero jamás va a querer orar. Porque la carne dice: si entro con Dios, me decuellan. Si entro con Dios, se mueren las pasiones. Si entro con Dios, se me va el deseo del mundo. Si entro con Dios, desearé lo celestial. Habrá alguien que alaba a Dios. La carne ni puede, ni tampoco quiere. Es enemiga de su presencia. Espero haberme explicado. ¿No te has fijado que puedes pasar 3 horas testeando y mirando tonterías que ni siquiera te distraen? Pero toda una justificación para no quedarte a sola con su presencia. Porque esos deseos dicen: si se queda sola con Dios, me van a desaparecer. Y me di cuenta que como Jonás, también he huido de su presencia. Voy para tal lugar, ahí busco a Dios, llega y no busca nada. Me he dado cuenta, Dios me dijo: como Jonás, todos ustedes en un momento huyen de mi presencia. Jonás huyó de la presencia de Dios, pensando que podía escaparse de la misión, de la visión que Dios le había revelado. Voy a tocar un poquito más allí. Sea honesto con usted mismo. Ni siquiera mira a su compañero, porque él está tan culpable como usted. Analice
Dele memoria. ¿Cuántas veces se involucró en cosas que usted no necesita? Todo sutilmente justificando el no estar con Dios. Analícelo. Y se va a dar cuenta que se puso a limpiar zapatos cuando podía pagar para que limpiaran el zapato. Todo porque sutilmente su carne es tan sagaz que le hace creer que usted necesita ese tiempo para invertirlo en cosas que no le ayudan a acercarse a Dios. Analice el tiempo que tomamos para comer, para bañarnos, para cepillarnos. Analice el tiempo que se toma haciendo un café, bebiéndoselo. Y se dará cuenta que no estamos tan lejos de Jonás. Cuando Jonás sale huyendo de la presencia de Dios, la Biblia dice que Dios levantó una tormenta. Dice, pero Jehová hizo levantar una gran tormenta en el mar. Y hubo en el mar una tormenta tan grande que se pensó que la nave se iba a partir. ¿Le ha tocado a usted experimentar problemas que se supone que no tenía que tener problema? ¿Le ha tocado enfrentar cosas que se supone que ya estaban bien? ¿O se ha levantado procesos que se supone que no tenían que estar ahí? Jonás tuvo que pagar el precio muy duro por haber huido de la presencia de Dios. Y todo el que esquiva el llamado, el propósito de Dios, no la pasará bien. Jonás huye de la presencia de Dios y Dios levanta una tormenta para confrontar a Jonás y para hacerle saber que los planes de Dios permanecen para siempre. Cuando estaban en medio de esa tormenta, dice que los integrantes que iban allí y el capitán invocaron a todos sus dioses y ninguno de sus dioses respondió. Y mientras ellos estaban allí tratando de ver cómo calman el mal, no había forma de calmarlo porque Dios era que lo había levantado. Jonás estaba durmiendo en el barco y lo despertaron. Jonás, ¿quién tú eres? ¿Acaso tiene que ver contigo esta tormenta? Y Jonás le dijo, sí, es que Dios quiere que yo haga algo. Y yo le dije que no. Y así que yo pagué mi pasaje, huí de su presencia. Pero veo que Él no ha huido de mí. Veo que aún en mi desobediencia me persigue. Veo que aún en mis deseos desviados, el deseo de Dios me alcanzó todavía. Vi que a pesar de lo que yo decidí, ya Dios había establecido una decisión. Hay alguien que entienda que los recursos de Dios están por encima de los nuestros. Hay alguien que entienda que la soberanía de Dios está por encima de nuestro libre albedrío. Y que aunque estemos en caminos incorrectos, el camino de Dios nos va a alcanzar. Y aunque a veces tomamos decisiones que no teníamos que tomar, el destino de Dios en nuestras vidas será revelado. Hay alguien que diga amén. Y le dice, Él es el Dios de los cielos, de la tierra y del mar. Y entonces el capitán entró en miedo y se dio cuenta que encontró al verdadero Dios, al Todopoderoso, Emasaya. Y le dice el capitán, ¿qué hacemos? Y Jonás le dijo, échenme en el mar, tal vez me ahogo. Jonás no sabía que Dios tenía un pez preparado. Mire lo rebelde de este profeta. Prefería morirse que decirle al capitán, devuélvete para atrás para yo ir a Joppe y hacer lo que Dios dice. Él le dijo, tírame al mar. Yo pensaba que yo había tenido miembros rebeldes, pero Jonás le ganó a todos. Se levanta una tempestad y aún así no entiende. Y le dice, ¿sabe lo que ustedes tienen que hacer? Ahóguenme. Claro, porque tiraste en el medio del mar con una tormenta. ¿Quién te salva? Ahóguenme. Asesínenme, tírenme.
Y ellos, no, pero ¿cómo hacemos eso? Tíreme, usted verá que se va a calmar, porque cuando él vea que no, que el profeta se ahogó, ya él no tiene más profeta en este barco. Y Jonás prefería morirse que devolverse. ¿Sabe cuántas personas saben que ya no son los mismos espirituales, pero prefieren seguir antes de devolverse? Por eso la Biblia dice: paraos en los caminos. Es un momento donde tiene que pararte, un momento donde tiene que detenerte y decir: esto no está funcionando, no estoy como debo de estar, la unción no está fluyendo, el negocio no está igual, este matrimonio algo no está funcionando. Es tiempo de pararse en los caminos y preguntar al Espíritu Santo por dónde andar. Alguien contó de un libro que leí de un pastor. Él se montó en una canoa para surfear. Yo surfeaba en ola y entendí lo que él dijo. Cuando tú estás surfeando en el mar, en las playas, en mi país hay muchos surfistas en eso. Yo de chiquito hacía eso también. Había olas tan grandes que tú le tenías miedo. Y cuando tú lograbas capturar una ola, tú tenías que ir al compás de esa ola. Pero tú tienes que saber moverte, porque si te descuida, te contraya. Y él se montó en una canoa, y cuando agarró la ola, él vio que ninguno de los surfistas profesionales la quiso tomar. Pero ya era tarde, ya la ola lo había agarrado. Y cuando él miró eso, dijo: uy, esto es una mala señal de que ninguno de ellos se quisieron montar en esta ola, una de las más grandes. Y cuando miró, se dio cuenta que había perdido el control y que la ola lo llevaba directamente para el arrecife, para las piedras. Y cuando él vio eso, dijo: ¿qué hago? Se tiró de la ola, se desmontó de la canoa y se tiró para la ola. Y se rompió lo que, un cordón que todos se ponen acá. Se destruyó la canoa y por misericordia de Dios, él pudo salir vivo. Con algunos golpes, pero salió vivo. Y él decía: tú tienes que aprender cuándo desmontarte de la ola, cuándo dejar la ola, cuándo pararte en el camino. Y Jonás le dice: láncenme. ¿Por qué? Porque es la única forma de calmar la ira de Dios. Dios no estaba irado. Dios lo que estaba era procesando a Jonás para que pueda encontrar el camino de su voluntad. Y algo que me atrae la atención, ya casi para terminar, es que cuando Dios levantó la tormenta, hermano Andy, el capitán perdió el control. La gente que era entrenado y que sabían cómo manejar la nave o la barca, de pronto ya no la podían controlar. Habían perdido el control, alabado sea Dios, por causa de la tormenta de Dios. Sigo o paro. Y el problema era que el capitán, aunque quería ir para la izquierda, la barca se movía para la derecha. Y el control se había perdido total. Nadie podía controlar. Porque cuando viene una tormenta levantada por Dios para corregirte, direccionarte, tú vas a perder el control. Y hay cosas que tú quieres que ocurran y no van a ocurrir. Sigo o paro. Sigo o paro. Tormentas que nos quitan el control, pero se lo regresan a Dios. Cuando tú estás sintiendo que ha perdido el control de cosas en tu vida, es porque Dios levantó tormenta para arrebatarte el control y llevarte a puertos seguros. Alguien diga aleluya. Perdieron el control. Muchas personas hoy en día sienten que han perdido el control de sus hijos, que han perdido el control de su negocio, de su matrimonio. Algunos han perdido el control aún de sus sueños, tienen insomnio, no pueden dormir, no saben cómo acostarse o levantarse. Alabado sea Dios. Algunos han perdido el control de su cuerpo, pero le tengo noticia: Dios va a tomar el control, porque Él te va a llevar al lugar donde Él te necesita para que sea de utilidad. Yo vine a hablarle a alguien hoy que ha dicho: Jehová, tú toma el control de mi vida. Sigo paro. Cuando la tormenta se levanta, nos quita el control.
Y comenzamos a perder dominio sobre cosas que queríamos tener dominio. El problema de los discípulos fue eso. En la tormenta no podían controlar la barca. Pedro giraba para la derecha y la barca, la tormenta la metía para la izquierda. Giraba para la izquierda y la tormenta la metía para la derecha. Alabado sea Dios. Giraba para acá y la tormenta decía, no es para acá. Pero a pesar de todo, en medio de la tormenta, vino uno que la tormenta no lo controlaba, sino que él controlaba los elementos. Yo quiero que creas, dije que quiero que creas que tu Dios no ha perdido el control de tu vida, que tu Dios no ha perdido el control de tus papeles, que tu Dios no ha perdido el control de tus hijos. Aunque hay adolescentes que tú no los puedes controlar, él sabe hacer las cosas, él tiene el control. Dios tiene el control de tu casa, de tus hijos, de tu negocio, de tu trabajo, de tu ministerio. El control lo perdiste tú, pero no lo perdió Dios. Él tiene control de todas nuestras vidas. Sigo paro. Dios tiene tanto control, siéntese un minuto, tiene tanto control que le habló a la ballena y la ballena no se descontroló. Alábalo. Tiene tanto control que levantó la tormenta y la tormenta no se descontroló. La tormenta iba ahí ajustadita a la orden de Jehová. Y la ballena, por donde tú digas Jehová, él tiene tanto control que él manda a los vientos su mensajero y los ministros llamas de fuego. Hay alguien que sabe que le sirve al todo. Shama. Alaba la gloria de Dios. Alaba la gloria de Dios. Él no pierde el control. Los discípulos se asustaron porque ellos querían ir a la derecha y la tormenta los tiraba para la izquierda. Yo que pesqué con mi abuelo y he escuchado tanta historia de los dominicanos que nos vamos para Puerto Rico por el canal de la Mona aunque nos ahoguemos. Muchas de las cosas es que han perdido el control. Y muchas de esas barcas, cuando le da un viento contrario, terminan en Cuba. El viento lo llevó para donde quiso. Y cuando Jehová levanta tormenta, tú dices, voy para Puerto Rico y termina en Cuba. Tú dices, voy para Cuba y termina en Kansas. Tú dices, voy para Miami y termina en Nueva York. Porque Dios controla tus pasos. Él ordena tus caminos. Dice la palabra de Dios. Hay alguien que diga, amén. Que me controle a mí y controle a mi mujer. Que me controle a mí, papá. Sigo paro. Él no pierde el control. Shemahaya. Tú puedes sentir que lo perdiste, pero él no. El capitán decía, no puedo controlar esta nave, pero la tormenta la dirigía. Alaba a los que él vive. Los apóstoles decían, no vamos a ahogar, pero el que controla la tormenta venía caminando en medio de esa tormenta. Alguien tiene que alabar a Dios. Alaba la gloria de Dios. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Quién tiene cáncer aquí? ¿Quién tiene un cáncer? ¿Quién tiene principio de cáncer? Levántate, ven corriendo, ven aquí. Ven que Dios tiene el control de tu casa. Dios tiene el control de tu cuerpo. Dios tiene el control de tu vida. Eso, Mahueki, Matumahaya. Átomos, cáncer, sécate. Alaba la gloria de Dios. Alaba la gloria de Dios. Alaba la gloria de Dios. El cáncer que ella tiene se está yendo ahora. Se está secando el cáncer. Está desapareciendo el cáncer. Oh, el médico no tiene control, pero Jehová tiene control. Alábalo. Ahí está el fuego sanando ese cáncer. Ahí está el fuego sanando ese cáncer. Ahí está el fuego sanando ese cáncer. Y todo el que está enfermo, crea por fe. Dios no pierde el control. Shomahaya. Di conmigo, Dios tiene el control. Hermana, levante sus manos. ¿Dónde tenía el cáncer, mujer? Tengo que seguir predicando, ¿eh? Maraboseta Rabasama.
Ponte de rodilla ahí mientras yo sigo predicando. Dale gracias a Dios mientras Él sigue curando tus huesos, tu cuerpo. Alábalo, dale un aplauso al Rey de Reyes. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Puedes sentarte unos minutos más. Dile a alguien, Él tiene el control. Dile, Él tiene el control. Él tiene el control. ¿Qué hacer cuando tú pierdes el control? Cuando tú quieres ir por la derecha y de pronto está en la izquierda. Cuando tú quieres controlar el matrimonio y todo sigue igual. Cuando tú quieres controlar tu sueño y sigue con insomnio. ¿Qué hacer cuando tú sabes que has perdido el control de las cosas? Sencillo, ríndete. Simplemente levanta tus manos y dile, Jehová, como tú quieras. Ríndete en su presencia para que Él te lleve al propósito cumplido. Alguien tiene que alabar a Dios. A su nombre. Cuando ellos estaban en la barca, los apóstoles, y se levantó esa tempestad, la Biblia dice que ellos tenían miedo porque habían perdido el control y el espanto. Pero mientras ellos temían, Jesús estaba en su barca durmiendo. ¿Sabe qué hicieron? Lo despertaron. Y Él se despertó y tomó control de todo. Y dijo al mar, aquiétate, al viento, cállate. Nuestro Dios sabe controlarlo todo. Dile a alguien, ríndete a Él, ríndete a la presencia de Dios. Oh, alguien tiene que alabar a Dios. Jonás había tomado el camino que no era correcto, el que no estaba dentro de la voluntad del Dios del cielo. Y Dios tuvo Margarita que removele la barca. Cuando Dios comienza a moverte el barco, la Biblia dice que Jonás dormía, pero de pronto se tuvo que despertar porque el barco comenzó a moverse. ¿Por qué Dios movió la nave? Número uno, para despertar al profeta. Hay muchos de ustedes que lo que hoy están sintiendo es el movimiento de la nave. Le están moviendo la mata para que los frutos caigan. Le están moviendo la mata para que se direccione. Le están moviendo el barco. Número uno, movió el barco para despertar al profeta. Número dos, para sacarlo del camino erróneo y llevarlo por donde tenía que ir. Y muchas veces, mis amados hermanos, Dios nos está moviendo el barco y no nos damos cuenta que Dios, para llevarnos por el camino de su perfecta voluntad, de pronto lo que se supone que debe de salir bien comienza a salir no mal. Dios comenzó a aflojarlo todo. Solo le habló al viento y el viento comenzó a aflojar. Y Jonás, ay, oh, Dios mío, yo quiero dormir. Dios dice, tú no vas a dormir mientras no esté en mi voluntad. Tú no vas a dormir mientras no esté en mi camino. Tú no vas a dormir mientras no camines según mi propósito. Tú no vas a tener paz. Tú no vas a tener paz mientras tú no estás donde yo quiero que tú estés. Pero yo quiero, y tú reclamas la promesa, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Y Jehová dijo, yo no lo voy a cumplir. Te voy a sacudir el sueño, te voy a sacudir la vida, te voy a sacudir el negocio, para que vuelva a mis caminos, para que camine mi voluntad. Hay gente ahí en las naciones que le están sacudiendo el barco. En esta pandemia, a mucha gente le hicieron eso. Mire. Dile a alguien, así me tambalea Jehová a mí. Porque Dios va a torcer tu camino para enderezar tu corazón. Alguien diga, aleluya. Para sacarlo del camino erróneo y para llevarlo a donde tenía que estar. A su nombre sea la gloria. Diga conmigo, aleluya. A veces nos preguntamos, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué esto? Es porque Dios te está sacudiendo. Y cuando Dios te levanta la tormenta, es para enderezarte, es para bendecirte, es para guiarte, es para que vuelva a Él, es para que entienda que sin Él no vive. Por eso a veces tienen que quitar la nube para que el sol te queme. Alabado sea Dios, para que tú sepas que solo bajo la sombra del Omnipotente está seguro, que solo bajo la sala de Dios está seguro. Hay alguien que alaba la gloria de Dios. Dios permite.
permite que la tormenta te sacuda. Oh, yo siento una unción que me está bajando cada vez más. Cada segundo siento un poder diferente descendiendo aquí del Espíritu Santo de Dios. Te están sacudiendo. Me botaron del trabajo. Te sacudió la barca. Porque tú no quieres ya ni orar. Ya no quieres venir ante Dios. Dios dice: le voy a sacudir la casa para que sepa que si Jehová me edifica la casa, hermano, trabajan los edificadores. Alguien tiene que alabar a Dios. Y a veces Dios, cuando nos ve andando en nuestros propios caminos, Él levanta sus tormentas. Cuando Pedro caminó en el agua, somos muy fáciles para criticar a Pedro y decir: se hundió. Sí, se hundió, pero caminó. ¿Cuántos de ustedes han intentado ir al río allí de Missouri y caminar? Inténtelo. No vaya a decir ahora que yo lo mandé y después usted se ahogue. Inténtelo. Que se va a ahogar. ¿Quién lo intentó? Pedro. Pero cuando vemos a Pedro, Diana, ¿sabe cuál es el mensaje que nosotros siempre predicamos? La fe de Pedro falló. Pero la tormenta no estaba allí para corregirle la fe a Pedro. La tormenta no estaba allí para corregir a Pedro. La tormenta estaba allí para perfeccionarle la fe. Las tormentas de Dios no solo te corrigen, te perfeccionan. Pero la tormenta con la que Pedro caminó no estaba allí para exponer su poca fe, sino para decir cuánta necesitaba. ¿Siguen o no siguen? ¿Me siguen o no me siguen? Esa tormenta no estaba ahí para corregirle la fe a Pedro, sino para perfeccionarla. Y muchas veces lo que Dios permite, procesos y tormentas que perfeccionan nuestros corazones y que nos harán entender que no hay existencia fuera de Dios. ¿Cuánta gente tiene la visión de que al tener dinero serán felices? Logran tener millones de dólares y se dan un tiro. Se tiran de una novena planta. Se mató. ¿Y por qué? Porque la felicidad se encuentra en una satisfacción de haber caminado, de caminar en su perfecta voluntad. Eso es felicidad para mí. Estar donde Dios quiere que esté. Hacer lo que Dios quiere que hagas. La gente pone su mirada en el dinero y tienen un afán. Una sierva de Dios y su esposo, esta semana ella me dijo: yo veo que usted no tiene hambre de dinero. Yo dije por dentro que no puedo comer dinero. La Biblia dice que el que ama el dinero no se sacia de él. La Biblia es tremenda. Dice: le nace ala y vuela al desierto. Es decir, que se te va. Tú tienes $1,000 y da una vuelta y cuando viene te quedan 500. Y el niño gritó 3 gritos. Cuando, oh, me quedan 100. Oh, se fue. El que pone su confianza en el dinero desfallecerá con él. Había un hombre tan pobre que lo único que tenía era dinero. Alaba lo que él vive. Sacude Dios la barca. Ya termino. Somasella. Se estremece la nave. El capitán pierde el control. Se está aflojando todo. Porque cuando tú caminas en tu camino, todo se está afloja. Y lo que tú debes de tener estabilidad está flojo por todos lados. Lo estremeció. Le sacudió la barca. Pierden el control. Jonás es tan rebelde que dice: ahóguenme. Y Dios dice: Emma, no me da el deseo de ahogar, de que te ahogue. Hoy no te va a ahogar. Yo te tengo un segundo proceso. Si en este no entiende, no te preocupes, tú vas a entender. Y lo lanzan. Jonás en el aire: me libré de Dios. Es una película que habría que hacerla bien hecha. Me libré de Dios. Y había un pez así. ¡Ah! Y el pez habló con Dios: Dios, ya lo tengo. ¿Qué hago? Espérate. Viaja a Nínive, pero tómate tu tiempo. Alaba lo que vive. La Biblia dice que después de la tormenta,
Dios le ordenó a un pez. Dios habla todos los idiomas y todos los lenguajes. Hablen aves, si hay que hablar en ave a algo. Le ordenó al pez a Maraya. Y el pez se tragó a Jonás. Dile a alguien vomitado. Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días. Para mí son los 3 días más difíciles. Por eso hace referencia de Jesús. 3 días sin internet. Yo sé que no había. 3 días sin redes sociales. No había. 3 días sin amigos. 3 días sin consejeros. 3 días sin palabras que lo motiven. 3 días sin palabras que lo desafíen, que lo hagan creer. 3 días solo. Ahí terminamos. Cuando Dios quiere levantarnos. 3 días, y no solo, solo, amados hermanos. 3 días sin luz, oscuro, en el estómago de un pez. Todo por donde quiera que miraba era oscuridad. Pero en esa oscuridad comenzó a tratar Dios con él. Y cuando él vio que no había abrazo de hombre, que no estaban los amigos, que no estaba la luz, que no había nadie, dice, invoqué a Jehová desde el Seol. Él pensó que se murió. Invoqué a Jehová del Seol, y él me escuchó. Imagínate, Jonás, 3 días. Nosotros, Señor, que me traiga el pez. ¿Dónde está? Me tiro, pero me llevo el iPad para poner adoración mientras mato el tiempo. No había coro de adoración, ni había Judá, ni había Benjamín, no había nadie. Lo que había era un Dios en oscuridad ministrándole a un profeta rebelde, procesándolo para sacar lo mejor de él, alineándole el corazón rebelde para ponerlo obediente. Alguien tiene que alabar a Dios. Mire, a Dios yo le sirvo hasta de gratis y a la buena, porque yo sé que cuando él dice, ok, te mandé a Nínive y tú vas para Tarsis. Tranquilo, no, yo no quiero estar ahí, porque el dedo de Dios pesa mucho. Sigo paro. El dedo de Dios pesa mucho en la cabeza de un ser humano. Y ahí estaba Jonás sin adoración, sin el ministerio de intercesión. Vamos a interceder por Jonás. Vamos a interceder por Jonás. Ay, Espíritu Santo. Ay, Espíritu Santo. Ay, ayuda a Jonás. No había nadie intercediendo por Jonás. Dios lo dejó solo. Para decirle a Jonás, yo estoy por encima de intercesión. Yo estoy por encima de los consejos. Yo estoy por encima de coro. Yo estoy por encima de todo. Yo soy el Dios que no necesito nada para sostenerme como Dios. Y escuché esto. 3 días allí, ya voy a terminar. 3 días allí, en el vientre de ese pez. Por donde quiera que Jonás mira, todo está oscuro, Diana. No hay nadie aconsejándolo. Pero en esa oscuridad, su corazón comienza a enderezarse. Mientras iba en la nave, iba roncando, nunca invocó a Dios. Cuando estaba en el pez, comenzó a entender que tenía que adorar e invocar a Dios. Sigo paro. Y en esa oscuridad, a veces Dios, lo que uno ve más oscuro de su vida, Dios lo puede usar para darnos enseñanzas gloriosas. Pedro estaba tan ungido que la sombra le caía un paralítico y se paraba. Y la sombra, una parte oscura suya. Hasta las partes más oscuras de Pedro estaban ungidas. ¿Está usted aquí? Y allí en ese proceso, para terminar, no solo está solo, no solo está en oscuridad, no hay nadie ayudándolo, sino que tiene que batallar con los intestinos de ese pez para que no lo procese. Sigo paro. Mientras estaba en el barco huyendo, Jonás estaba desalineado, desenfocado, sin dirección. Pero cuando el pez se lo tragó,
y lo tuvo 3 días en su estómago. En esos 3 días oscuros y fríos, sin comer nada, su corazón volvió a Dios. A veces Dios tiene que llevarnos a esos días para alinear nuestro corazón. Esos días de oscuridad. Esos días donde sentimos que las cosas no funcionan. Y es ahí donde Él toma su gran universidad para enseñarnos a caminar en su voluntad. Es donde vemos que fuera de Dios estamos muertos. Jonás se dio cuenta que fuera de Dios estaba muerto. A su nombre. Imagínate Jonás en ese estómago del pez. ¿Sabe cómo Jonás salió del pez? Lleno de vómito. Jonás estaba remojado por el jugo gástrico y bile tóxica que tenía ese pez. Jonás olía con un perfume tan bueno que usted se le acercaba y vomitaba. Tenía la piel y el cabello blanco de vómito. Y así se dirige y dice: yo no necesito ni traje caro, yo lo que necesito es de este mensaje. Cuando él salió del pez, salió blanco de vómito, con un bajo y un mal olor a putrefacto. Porque usted no, usted que se ve tan bonita, no sabía que su comida se pudre por dentro para poder ser procesada. Y la del pez también. Jonás salió con un mal olor a podrido, que la gente le creía por lo que olía o le creía por la unción. Pero a pesar de tener el cabello lleno de vómito, los vómitos saliéndose por acá, por la boca, por todos los lados, todo lleno, tan bonito que se montó en el barco y tan feo que llegó a Nínive, lleno de vómito, con el mal olor, pero tenía una dedicación ahora al Señor renovada y un claro sentido de dirección. Entonces emprendió su viaje a Nínive. Y quiero concluir con esto. Cuando tocamos fondo, Jonás tuvo que tocar fondo para poder entender que el llamado de Dios es más grande que él mismo. ¿Qué hizo cambiar a Jonás, a este profeta renegado, rebelde? ¿Qué lo hizo cambiar del rechazo a la recepción, de la noche al día? Cuando Jonás tocó fondo, Dios pudo darle dirección y enseñanza y renovación espiritual. La experiencia de Jonás de tocar fondo no solo cambió su vida, sino que cambió la eternidad de más de 100,000 personas que vivían en Nínive. ¿Qué hizo cambiar a este profeta tan rebelde? El tocar fondo. Y a veces hasta que no tocamos fondo, no estamos listos para cambiar nuestros caminos. Muchos de nosotros en el fracaso fue que encontramos la victoria. Cuando nos caímos fue que nos fortalecimos para levantarnos. Y muchos de los que están aquí y los que me ven a través de las redes sociales sienten que han tocado fondo en sus vidas. Entonces están listos para un cambio. Cuando Jonás tocó fondo, que se vio en el estómago del pez, que se vio a punto de morir, allí su vida fue cambiada y fue transformada. Y hay muchos de nosotros que hasta que no lo perdemos todos, no lo ganamos todo. Hay muchos que tienen que tocar fondo para que entiendan que de Dios depende su vida, para que su vida espiritual sea renovada. Hay alguien que alaba a Dios. Yo no sé cuántos de los que están aquí sintieron que en estos días, en el 2020, empresas tocaron fondo, iglesias tocaron fondo, pastores se dieron a entender de que no eran Superman, que eran hombres de carne y hueso. Tocaron fondo y supieron descubrir que necesitaban una renovación del Espíritu Santo. La vida de Jonás literalmente comenzó a tener un cambio cuando se vio que se iba a morir, cuando tocó fondo. Pero lo más maravilloso es que cuando Dios te permite tocar el fondo, es porque ya estás listo para una renovación y una nueva dirección.
Solo aquellos que emprenden sus propios caminos terminarán con mal olor. A su nombre. Sobre el Espíritu Santo habló a tu corazón. Y Él te dijo: aunque toques fondo, yo te voy a renovar. Yo te voy a avivar. Yo te voy a dar nueva dirección. Y las cosas añejas en tu vida serán renovadas por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Hermana, Dios te bendiga. ¿De dónde viene usted? De Chicago. ¿Vienes de Chicago? Sí. ¿Viniste para recibir sanidad por un cáncer? Inicio de cáncer. ¿Dónde está alojado ese? ¿Dónde estaba alojado ese cáncer? En tu cabeza. Allí sentías un tumor allí. ¿Cómo te sientes ahora? Me siento bien. ¿Qué siente diferente? Espíritu Santo, ponte aquí, mira de frente, hijo. ¿Qué siente diferente? Para honrar, para seguir honrando al Rey de Reyes. ¿Cómo? Para seguir honrando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Siento un cambio en tu vida. Dale gracias al Espíritu Santo porque Él te sanó. Y creamos ambos de que el cáncer que tenía en tu cabeza, el tumor canceroso, ha desaparecido. Amén. Todo síntoma de cáncer. Amén, en el nombre de Jesús. Vamos a creerlo al Dios Todopoderoso. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Cada día tienes una nueva oportunidad para acercarte a su presencia. Déjate inspirar cada mañana para buscar la dirección correcta de Dios. El pastor Juan Carlos Harrigan presenta el libro Comenzando tu día con Dios.